Hoy el presidente de la Junta, como saben, pues ha mantenido eh, esta reunión con el CERMI para realizar un seguimiento de la situación de las casi 170.000 personas con discapacidad que viven en Castilla y León y hemos eh, pues hecho un balance, un repaso de los temas que hemos abordado a lo largo de estos dos últimos años y lo que queda pendiente por hacer. Yo quiero agradecer al presidente del CERMI, pues. Eh, el trabajo que siempre vienen desarrollando en cooperación con la Consejería de Familia y con otras consejerías. Sin duda, las personas con discapacidad y lo que, represent lo que representa el CERMI, eh, yo quiero destacar que es un grupo social en permanente evolución y avance y es la gran fuerza que tiene para seguir avanzando dentro del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad en Castilla y León, que fue el primer plan, que nos hemos dotado de un instrumento, de una herramienta de participación, eh, que fue trabajado y consensuado con CERMI, que sin duda es un instrumento de trabajo para todos y que hoy hemos sin duda también repasado. Voy a sintetizarles el contenido de la reunión en seis puntos, que luego el presidente de CERMI, Franz Sardón, pues hará alusión a algunos asuntos también de, de actualidad. Eh, nos hemos dotado, yo creo que con este plan estratégico, de un modelo de atención. Eh, ...excelente, dirigido a las personas con discapacidad... ...que compartimos CERMI y Junta de Castilla y León... ...y sin duda eh, un paso importante y que hemos abordado hoy... ...pues es el tema de la financiación de las personas con discapacidad... ...de las entidades de la discapacidad. Eh, sin duda hemos eh, querido y vamos a realizar un esfuerzo... ...así se lo ha transmitido el presidente de la Junta de Castilla y León... ...al, al presidente del CERMI y a los representantes del CERMI... ...que se traduce pues, en, una en un incremento de la financiación... Para el año que viene, el Presidente asume o ha asumido el compromiso hoy eh, con CERMI eh, de incrementar en el 2018 hasta los 80,7 millones la financiación que destina a subvenciones y a conciertos con las entidades del tercer sector de la discapacidad, lo que supone un 1,6 millones más que este año y un 2,5% de aumento. En este sentido, el presidente también eh, asume y ha asumido el compromiso de incrementar los precios de los conciertos un 2,5% a partir de abril. Un incremento muy esperado por las eh, entidades, ya que los precios de los conciertos llevan desde el año 2009 sin subida de precio. Este incremento afectará a las 7.235 plazas concertadas actuales y supone destinar a este concepto 74,1 millones, 1,4 millones más. También hemos eh, ha informado el presidente pues, que vamos a reforzar el apoyo a las entidades del tercer sector de la discapacidad, incrementando un 2,5% en 2018 la financiación a través de las subvenciones. Esto supone también un incremento en el presupuesto para el 2018, eh, para que destiramos a la discapacidad eh, desde la Consejería de Familia 140 millones, 4,1 más que en 2017. Esto supone también que se incluye el, el, las obras del centro, el nuevo centro base de atención a personas con discapacidad de Valladolid, que supondrá una inversión total de 4,7 millones y que incluye la, la anualidad del 2018, que es 1,67. Otro de los temas que hemos abordado y que centrarán sobre todo la intervención del presidente de Fran, eh, porque es uno de los ejes de actuación prioritarios de nuestras políticas de apoyo a las personas con discapacidad, pero también es uno de los eh, ejes del Día Internacional de la Discapacidad, eh, y eh, lo que queremos y lo que nos hemos eh, comprometido y porque así estamos ya trabajando, porque estamos elaborando en colaboración con el CERMI y tenemos. Además, ya muy avanzado es el nuevo reglamento de accesibilidad y supresión de barreras para adecuar la normativa autonómica a la normativa de desarrollo de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Otro, ámbito que, otro aspecto que hemos destacado es que Castilla y León eh, va, quiere impulsar una ley autonómica, eh, sobre todo dirigida a las personas con discapacidad, usuarias de perro de asistencia. Eh, sin duda el perro de asistencia eh, presenta unos beneficios en la mejora de, de calidad de vida de las personas con discapacidad y estamos desarrollando junto con CERMI este borrador del anteproyecto de esta ley que se va a someter ya en breves fechas a consulta pública. Eh, sin duda aquí hemos puesto el acento y así lo han hecho los miembros del CERMI, pues la importancia que tiene de dotarnos de un concepto de animales de asistencia para que sea reconocido, identificando eh, la garantía de su libre acceso a todos los lugares, ¿no? Alojamientos, establecimientos locales, transportes y demás espacios públicos. Eh, otro aspecto que hemos destacado con el presidente y que así lo hemos hecho eh, es la apuesta clara de la Junta de Castilla y León por la figura de la asistencia personal. Eh, hemos analizado eh, la importancia que tiene, hemos eh, eh, abordado la necesidad eh, de potenciar el servicio de asistencia eh, personal. Sí que es cierto que de, hemos avanzado durante estos años y, y ello nos ha permitido triplicar el número de prestaciones eh, hasta llegar a las 470 prestaciones a 31 de octubre del 2017 y estos datos nos sitúan en el segundo lugar a nivel nacional solamente por detrás del país vasco. estamos trabajando en el inserso en una, un grupo de trabajo para establecer criterios comunes en esta materia. hemos constituido la oficina de asistencia personal y sin duda pues, eh, apostamos por la asistencia personal como salida laboral y de ahí la importancia que tiene la, una nueva eh, financiación una nueva línea de subvenciones para la formación de personas con discapacidad como asistentes personales de personas dependientes, que está dotada con 3,4 millones hasta 2020 y que es 700.000 euros para el 2017. El acento se ha puesto también en el empleo de las personas con discapacidad. Sin duda, en Castilla-León hemos realizado una firme apuesta por la inserción laboral de las personas con discapacidad. Eh, nos hemos dotado de un instrumento que es el primer plan de inserción sociolaboral para las personas más vulnerables y quiero destacar cuatro aspectos, cuatro grandes actuaciones que están dentro de este plan y que hemos llevado a cabo eh, a lo largo de estos años. El programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, al que destinamos 21 millones de euros desde el 2015 hasta el 2020. Para el 2018 vamos a destinar 4,53 millones. El año pasado, con estos itinerarios, pudieron participar 3.600 personas con discapacidad, que permitieron la celebración de casi 1.700 contratos. Para reforzar este programa, hemos puesto en marcha una línea de apoyo a la vida autónoma a través de la financiación de viviendas ligadas a los itinerarios de inserción sociolaboral, que se prevé también que apoye a 4.000 personas. En total cuenta con casi 5 millones de euros hasta 2020 la reserva de contratación y las cláusulas sociales que sin duda también nos ha permitido, a, por ejemplo, a que haya reserva de contratación durante el año 2016 a centros especiales de empleo eh, por un importe de 6,4 millones cumpliendo el objetivo o que el 80% de la contratación de la Junta de Castilla y León incorpore cláusulas, cláusulas sociales por un importe de total de 4, 451 millones o eh, a través de los pliegos de 1893 contratos. Apoyo a los centros especiales de empleo, también lo hemos abordado. Ya eh, eh, los centros especiales de empleo hacen posible la contratación de 6.196 personas. Hemos hablado de favorecer la, el empleo público en las personas con discapacidad con la reserva de plazas del 10%. O una novedad que hemos incorporado este año, que es la incorporación en la oferta de empleo público en 2016, una convocatoria independiente y específica de cinco plazas para personas con discapacidad intelectual. Sin duda, el sexto y último gran objetivo pues, es continuar con el desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad de, Persona, de Oportunidades para Personas con Discapacidad, que es la referencia para el CERMI, es la referencia para la Junta de Castilla y León como marco de actuación y de ruta para el trabajo. Quiero agradecer a CERMI y a su presidente el trabajo que hemos desarrollado con una interlocución excelente a lo largo de estos años y todavía queda pendiente desarrollar pues todos estos asuntos que hemos podido plantear y sin duda pues la interlocución seguirá siendo como hasta ahora.